Luca llegó así, a New Phyrexia. Desde que estuvo en las Eternidades Ciegas, logró sentir cómo el propio plano parecía repelerlo, por lo que se vio obligado a concentrarse al máximo solo para llegar a este punto. Al tocar el suelo se vio en un extraño tipo de bosque con árboles semimetálicos y un aroma a putrefacción en el aire. Sabía que debía reunirse con los demás Planeswalker en los hornos, pero no tenía ni la menor idea de en dónde se encontraba en aquel momento. Luego de ver hacia todo lado, decidió comenzar a caminar y buscar alguna pista que le indicase dónde estaba o dónde podrían estar los Planeswalker. Aquel plano le impedía sentir la chispa de otros, pero este confiaba en su destreza como rastreador. Luego de más de 2 horas de caminar, Luca vio cómo un grupo de aves phyrexianas parecían seguir desde lo alto a alguien, y este, siguiéndolas a ellas, logró llegar con una elfa, quien corría por aquellos árboles, huyendo no solo de las aves, sino de un enorme behemoth phyrexiano. Luca reconoció a aquella Planeswalker como Nissa Revan, y sabiendo que estaba con sus aliados, esta decidió ir en su ayuda. Cuando Ye le buscó, Luca estaba reacio a ayudar, pero luego de que le explicara lo que significaba la amenaza phyrexiana para el multiverso, decidió darles una mano. Después de todo, no odiaba su mundo y no le gustaría verlo sufrir el mismo destino que Mirrodin. Luca entonces logró unirse al enorme Behemoth, quien de inmediato se volteó para ahuyentar a las aves, cosa que Nissa notó. Luca descendió de la colina en la que se encontraba y saludó despreocupadamente a Nissa, pero se sorprendió de ver que la elfa le mirara con los ojos entrecerrados. ¿Tú te uniste a ese phyrexiano, Luca? Preguntó sin perder el tiempo en cortesías. Aquello no le agradó nada a Luca. De nada. Y sí, es fácil, son tontos. Explicó él, arrogante. No son tontos, solo que ellos no piensan a menos que el Schnorr se los pida. Ten cuidado, Luca. No sabemos si esto podría afectarte. Le recomendó ella, que aunque feliz de haber encontrado a alguien, hubiera preferido que ese alguien fuese otro en vez de Luca. Si me comienza a dar dolor de cabeza, lo dejaré, no te preocupes. Dijo este con su arrogancia usual. No, pero sí deberían preocuparse. Dijo una voz frente a ellos que les hizo voltear a ambos. Borinclex apareció caminando por entre los árboles con una alta elfa phyrexiana a su lado. Es Borinclex, el pretor verde, y Glissa Susinker, la elfa traidora. Explicó Nissa a Luca. Los traidores fueron todos los demás que rechazaron a quienes les habían salvado. Los phyrexianos ciertamente son más agradecidos que los mierda. Dijo con desprecio Glissa. Para sorpresa de Nissa, Luca hizo algo impensable y no solo se unió con la mente del Behemoth que le seguía, sino que este abrió su pecho, dejando entrar a Luca. Cables del ser se unieron a este, quien de inmediato se lanzó a luchar contra Borinclex, al tiempo que Glissa se lanzaba contra ella. Todo aquello no le gustaba a Nissa, quien se defendió lo mejor que pudo de la elfa. Esta trató de hacer que las plantas le obedeciesen, pero aquellas plantas de New Phyrexia solo obedecían a el Schnorr. Tampoco el alma de este plano podía ser invocada, ya que como los propios Phyrexian, este ya no poseía alma. Cuando Borinclex comenzó a reír, Nissa, quien finalmente había logrado desarmar a Glissa, miró con horror cómo, de los ojos de Luca, comenzó a brotar aceite brillante. En ese momento Luca dejó de luchar contra Borinclex y se volteó para mirar a Nissa con una sonrisa perturbadora en su rostro. No, dijo la elfa descorazonada y aterrada. Corre, elfa, corre. Tienes 10 minutos. Chicos, la cacería comienza. Dijo regocijado el pretor verde a Luca y Glissa, quienes solo se quedaron allí viendo cómo la elfa comenzaba a correr por entre el laberinto del cazador.
El grupo ya había pasado el laberinto del cazador y se encontraba ahora en los pozos buscando alguna grieta en el suelo de donde pudiesen viajar hacia la hermosa basílica. Pero al parecer el Snorn se había preparado apropiadamente y todos los agujeros habían sido sellados. Creo que tendremos que ir por la única entrada que no puede estar cerrada, pero de seguro eso es lo que esperan. Estamos caminando hacia una trampa segura, pero no hay más opción. Dijo Cod, quien iba al frente del grupo. ¿A qué te refieres? Preguntó Jace a su lado. La arena de Sheldred. Yo estuve allí capturado y es un lugar horrible. Allí disponen de los rebeldes y prueban a los nuevos pirexianos. Y a muchos buenos soldados, amigos, morir allí. Y de seguro están esperándonos. Explicó el Ferromancer. Aun si eso es cierto, debemos ir, no hay otro camino. Si fallamos acá, todos los demás planos tendrán la misma suerte de Mirrodin. Pero si logramos golpearles, podríamos incluso darles una oportunidad a los rebeldes acá. Muchas cosas están en juego. No podemos darnos el lujo de perder, así de simple, dijo Nahiri, adelantándoseles. En su camino por el laberinto del cazador, ellos se habían encontrado con un grupo de elfos, quienes les explicaron que el laberinto no era otra cosa que el Tangle llevado niveles debajo de New Phyrexia. En los ojos de todos ellos se notaba la esperanza de que finalmente pudiesen recuperar su hogar, por lo que el grupo tenía un gran peso sobre sus espaldas. Al fin llegaron al enorme Coliseo de Sheldred, en cuyo centro se encontraba el pozo por donde finalmente podrían llegar a la hermosa Basílica del Snorn. Antes de entrar, Elspeth sacó unos viales blancos que ofreció a todos, menos a Nahiri. Se notaba que la Litomancer hacía un gran esfuerzo por contener su infección, pero por ella, Elspeth no podía hacer nada. Esto es algo, los protegerá de las infecciones. Y Nahiri, lo siento. En tu estado, un poco de esto podría ser mortal para ti. Si tan solo me dejaras llevarte a Capena y... No hay tiempo, Elspeth. Además, se requiere de un sacrificio para que esto funcione. Si estuviese sana, lo pensaría. Pero no quiero ser una de ellos. Morir llevándome a la mayor cantidad de ellos conmigo es lo que me resta. Al menos no me quites ese placer. Le respondió la nativa de Zendikar. Elspeth entonces dio un vial a cada uno de sus otros compañeros, quienes bebieron de aquel líquido, el cual tenía un sabor a limón, según Tíbar. Jace entonces dio un terrible grito y cayó de rodillas, sudando frío y con sus ojos brillando de un tono azul muy amenazador. Jace, ¿has sido infectado? Preguntó Cota asustado. Estaría muerto si fuese eso. Debe ser otra cosa. Dijo Elspeth con extrañeza. Un par de minutos después, Jace parecía recobrar las fuerzas y se levantó con la mano en la cabeza. Eso limpió de alguna forma mi mente. Braska, ella está allí dentro. Gritó entonces Jace, quien fue el primero en correr hacia el coliseo, seguido por sus compañeros. Adentro, sobre donde debería estar el pozo, se encontraba una plataforma y sobre esta había un grupo de phyrexianos y en medio de estos, Braska, sumamente herida y con sus ropas rasgadas. La poderosa líder de los Golgari estaba ahora de rodillas, sangrando por varias heridas en su cuerpo. ¡Tú! ¡Maldito traidor! Gritó Kaito al reconocer a uno de los phyrexianos, al viejo bibliotecario, quien le miraba con una extraña sonrisa en sus labios. Bienvenidos, Planeswalkers, a su tumba. Sheldred no pudo estar acá en persona, pero el Snorn me ha enviado ante ustedes. Vivos o muertos, todos servirán a la causa phyrexiana. Al lado del bibliotecario estaba Brudiclad, Miglots, Keskit, Ketek e Ixel, el ángel. Los seis phyrexianos se lanzaron contra el grupo de Planeswalker. El bibliotecario de inmediato se lanzó contra Kaito, atacándole con tal furia que pronto lo alejó del resto de sus aliados. Kot combatía contra Brudiclad. Tibar se enfrentaba a Miglots, Kaya Keskit. Nahiri combatía contra Ketek y Elspeth luchaba contra el ángel Ixel, por lo que Jace había quedado libre para correr hacia Braska. ¡Jace, no! Le gritó Kaya sin poder quitarse encima a Keskit. Jace, sin embargo, corrió a toda velocidad hacia su amada. ¿Qué haces aquí, Jace? Viti, le suplicó Braska mientras la desataba.
Detrás de ellos, la lucha era encarnizada. Tú me llamaste y yo vine, explicó él con una sonrisa. Perdón, Jace, no tuve que haber pensado en ti. Yo llegué a los pozos. Creo que me perdí caminando entre los planos y acá fui capturada. Jace, se me ha inyectado aceite brillante. Es cuestión de tiempo para que me convierta en uno de ellos. Si en verdad me amas, no lo permitas. Mátame. Suplicó la gorgona, quien al ser desatada cayó al suelo, sin fuerzas. Jamás, Braska. Iremos de inmediato a Capena. Allí te curaré. Lo prometo. Le dijo Jace, pero la gorgona cayó al suelo, presa de intensos dolores. Jace se colocó sobre ella, abrazándola, y entonces entró en su mente. Con la intención de calmarla, este le puso una ilusión donde él y ella estaban caminando por las calles de Ravnica, tomados de las manos. Ambos reían y ella sostenía un helado en sus manos. Más que una ilusión, aquello era un recuerdo que la hizo sonreír. Jace, hazlo ahora. Hazlo ahora. Así es como me quiero ir, pensando en ti, recordando estos momentos. Dijo ella, quien comenzó a llorar viendo el rostro de su amado. Pero sus lágrimas eran negras y espesas. En el otro lado de la arena, el bibliotecario había logrado arrinconar a Kaito cerca de una pared. A pesar de su edad, el viejo firexiano logró evadir sus ataques hasta que éste le clavó una de sus espadas en su brazo mecánico, inutilizándolo. Pompón se lanzó contra él, pero lo sujetó en el aire con facilidad. Escúchame con atención, Kaito. En esta daga están grabados los planes del Snorn. Busca a Lipos, Wateferi. Ellos sabrán cómo decodificar esta información. ¿De qué estás hablando? ¿De qué lado estás? Preguntó el nativo Kamigawa, algo confundido. Del mío, claro. Pero puede que mi lado y el del Snorn no sean el mismo. Lo siento por tus amigos, pero había que llamar su atención de alguna forma. Explicó el viejo, quien se retiró, arrojando el rodeador metálico al suelo, dejando a Kaito recostado contra un pilar del Coliseo, con la daga en el hombro, la cual sacó de un tirón. Pompón de inmediato subió a su hombro y comenzó a repararlo, al tiempo que Kaito observó que en la daga habían unas inscripciones. No vamos a lograrlo, son demasiado fuertes. Dijo Tíbar, quien convertido en metal, apenas lograba contener al salvaje Miglos. Entonces, por sobre sus cabezas, ellos vieron una sombra, y al voltear hacia el cielo, observaron cómo Atraxa les miraba. ¡Es Atraxa! ¡Estamos perdidos! ¡Ella es demasiado fuerte! Gritó Kot sin dejar de luchar contra Brudiclad. Aquella distracción fue suficiente para que algo puntiagudo aguijoneara el cuello de Jace. Braska ahora le miraba con una sonrisa malévola. Estaremos juntos en la gloria y Firenze, Jace. No nos separaremos. Le aseguró la gorgona, inutilizándolo al tomarlo por la espalda. Jace había quedado en shock a que el aceite brillante había entrado directamente a su flujo sanguíneo. Estaba seguro que ningún método de protección serviría para algo tan contundente. No, imbécil, dijo furiosa Nahiri, sin poder liberarse de Ketek. Kaya se hizo un material, pasando por entre Keskit y corrió hacia donde Braska sostenía a Jace, quien al sujetarlo se volvió también intangible, y así la mujer logró quitarle al mago mental de sus manos. Jace, ¿estás bien? Preguntó Kaya, quien de inmediato notó la herida, con aceite en esta. Oh, no. Nahiri sabía de lo desesperada la situación. Bien podían ser capturados allí y su misión terminaría. Ella sabía lo que debía hacer y sin perder tiempo lo hizo. Nahiri comenzó a invocar el suelo debajo de ella, haciéndole temblar. Ese esfuerzo hacía que su infección avanzara más rápido, pero aquello no importaba ahora. Los firexianos escaparon al tiempo que todo el Coliseo de Sheoldred se venía abajo, y poco después, el propio suelo donde éste se encontraba cedió, haciendo el Coliseo entero caer hacia la esfera de abajo. Kaya había protegido a Jace al hacerlo intangible, por lo que no murieron aplastados por los escombros. Tybar, aún en su forma metálica, protegió a Kaito y a Pompon. Elspeth y Kot se ubicaron al centro de la arena, salvándose de la caída de las paredes. Nahiri no había sido tan afortunada y ella se encontraba en medio de los escombros, sin vida. No, Nahiri. Dijo con profunda tristeza a Elspeth, quien se acercó al cadáver. Sin embargo, al ver que de este comenzaban a brotar cables que parecían reparar sus heridas, ella se alejó.
Debemos irnos. Ellos no fueron derrotados y de seguro vendrán tras nosotros. Desistió Tyvar, a pesar de que todos lamentaban la muerte de Nahiri. Jace, ¿estás bien? ¿Puedes continuar? Le preguntó Kaya, ayudándole a levantarse. Sí, ahora seré yo quien se sacrifique. Ellos deben pagar. Dijo Jace, siendo el primero en levantarse y comenzar a caminar, siendo seguido por el resto. La basílica de Lesnon estaba frente a ellos, y debajo de esta, el Corsit,